Amigos de emprendedorestv.pe, tu canal por internet, vamos a dar la bienvenida nuevamente a Gwendolyn Sánchez. Ella es coordinadora del sistema de incubación del Centro de Innovación y Desarrollo de Emprendedores de la Pontificia Universidad Católica. Está con nosotros para hablarnos esta vez del modelo de negocios. ¿Qué es el modelo de negocios y cómo lo trabajan desde este centro importante? ¿Cómo estás, Gwendolyn? Bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Gracias por la invitación y saludos, por favor. Muy bien, gracias. Comentemos, por favor, ¿qué es el modelo de negocios y qué metodologías y qué modelos trabajan ustedes? De acuerdo. El modelo de negocios no es más que un mapa de lo que vamos nosotros a trabajar dentro del negocio propiamente dicho. Nos permite conocer a dónde apuntamos, qué cosa es lo que deseamos, qué esperamos lograr con el negocio, ¿no? Entonces, dentro, por ejemplo, del sistema de incubación, nosotros manejamos dos tipos o nos basamos en dos tipos de modelos de negocio. El primero, que está basado en la metodología de SEBRAE, que es donde buscamos que el emprendedor interiorice, ¿no? Conozca realmente cuál es el negocio que quiere llegar, qué cosa es lo que se propone, cuál es qué colaboración va a tener con sus clientes, qué relación va a tener, qué compromisos va a tener con sus colaboradores, ¿no? Y ese un poco que buscamos que interiorice, ¿no? Que lo tenga un poco más claro y lo ayudamos a aterrizar realmente cuál es el negocio. Eso nos va a ayudar, por ejemplo, en todo este proceso de incubación, ¿no? Que eso lo trabajamos más que todo en la etapa de la convocatoria, que justamente es que está abierta las inscripciones hasta el 22 de noviembre. Y que eso nos ayuda en la siguiente fase, que es la fase de incubación propiamente dicha. Aquí es donde nosotros aplicamos más bien el modelo de Canvas, ¿no? De Alexander Osterwalder. Y que ahí sí ayudamos a definir más detalles, más herramientas, más elementos que se necesitan dentro del negocio. En otras palabras, son etapas. La primera etapa se verá y luego el modelo Canvas. Exactamente. Muy bien. Eso ¿Y con es lo el que... modelo Canvas qué obtengo? ¿Qué hago? En el modelo de Canvas ya obtenemos mayores recursos, ¿no? O sea, mayores elementos. Identificamos, por ejemplo, quién es el público objetivo, a qué público objetivo nos queremos dirigir, cuál es la relación que vamos a tener con este público, con nuestros clientes, cuáles van a ser los canales de interacción, cómo es que va a llegar nuestro producto a nuestros clientes, cuáles son los recursos claves, cuáles son nuestros aliados. O sea, defino las 4 P's, defino las 4 P's, financiamiento. Dentro de todo este modelo, de alguna forma están identificados, ¿sí? Tenemos que ver también el tema de financiamiento, claro que sí, el tema de, por ejemplo, el flujo de ingresos y egresos, ¿no? Nuestros costos, tenemos que saber cuánto vamos a invertir, cuánto vamos a gastar, ¿no? Y sobre todo, y lo esencial que es de este modelo de negocios, es la propuesta de valor, ¿no? ¿Qué es la propuesta de valor? La propuesta de valor es lo que espera el cliente, ¿no? Dentro de un producto o servicio, ¿no? Es algo que, ¿cuál es el beneficio esperado al momento de tener un producto o servicio? O sea, por lo que yo estaría dispuesto a pagar. Estaría dispuesto a pagar y si realmente valoras el producto. Por eso se llama propuesta de valor. ¿Cuál es la propuesta de valor hacia el cliente y que ese cliente esté dispuesto a pagar? Un ejemplo. Bueno, yo trabajo bastante con el modelo de Starbucks, ¿no? Que, por ejemplo, ellos no solamente expenden café, sino que te dan todo un ambiente, pues, de tranquilidad, un momento, un punto de encuentro, ahí puedes establecer, de repente cerrar hasta ventas, ¿no? Hasta negocios, y no, por ejemplo, te están dando un tiempo en que tú tienes que desalojar para que puedan ingresar otros clientes, ¿no? Sino que es una interacción. Entonces, el beneficio de esperado que tiene el cliente es, bueno, voy a tomar un café, ¿no? Pero realmente, ¿cuál es el beneficio que le da en este caso Starbucks? Es que le da más que un café, ¿no? Y por eso la gente está dispuesta a pagar, lo que le pide. ¿No? Bueno, con las diferentes propuestas de productos que tiene también Starbucks, ¿no? Dentro de su café, ¿no? El café macuchino, frappuccino, ¿no? Entonces podemos disfrutar de diferentes, ¿no? Productos que también están dentro del modelo de negocios, ¿no? Que es justamente con eso que empezaron y que dan esta propuesta, ¿no? Perfecto. ¿Qué más definimos? Definimos, por ejemplo, qué cosa es lo que vamos a qué aliados vamos a tener, ¿no? Y que con este modelo de negocios nos va a ayudar a desarrollar también nuestro plan de negocios, que es más que todo
la planificación de las actividades que se van a hacer en cada O uno sea, de estos si yo he espacios. definido claramente el modelo de negocios, luego la siguiente fase es ir ya a hacer el plan de Y negocios. hacer el plan de negocios a desarrollar, ¿no? Que ahí es justamente donde orientamos, ya vamos a realizar actividades con más detalle, por ejemplo, estudios de mercado, que es lo que conversábamos la vez anterior, ¿no? ¿Qué herramientas vamos a utilizar para conocer un poquito más este mercado? ¿De qué manera nos podemos acercar? Porque ese modelo es que de repente nosotros tenemos esta idea, ¿no? Pero que okay, ahora vamos a tener que validarla y poder ponerla en práctica. Gwendolyn, cuéntame, en lo que ustedes trabajan desde el centro del CIDE de la Católica, ¿cuánto tiempo toma esto, por favor? El modelo de negocios que utilizamos en el SEBRAE lo trabajamos en aproximadamente una semana, que es justamente buscamos, como decimos, interiorizar al emprendedor, ¿no? Que realmente conozca quiénes son los colaboradores, quiénes son, ¿no? sus proveedores, ¿no? Sus clientes, ¿no? Y eso lo desarrollamos en una semana que está dentro de la fase de la convocatoria, ¿no? Luego, cuando ya ingresa el equipo incubado a la fase de preincubación, ahí es donde trabajamos el modelo de Canvas, ¿no? El modelo ese ¿Y en cuánto tiempo lo desarrollan? lo desarrollamos, podemos desarrollar en 2 semanas, 15 días, aproximadamente, que justamente en este momento el emprendedor ya debe tener un poco más claro cuál es su idea de negocio, ¿no? Perfecto. Bueno, cerrando la entrevista, quiero aprovechar la ocasión para que por favor digas en qué la página web donde pueden encontrar siempre información del trabajo que ustedes desarrollan. De acuerdo, muchas gracias. Nos pueden encontrar en www.cide.pucp.edu.p y allí también van a encontrar información acerca de la incubadora, que justamente en este mes estamos ya a punto de cerrar la convocatoria que está abierta hasta el 22 de noviembre para que puedan postular al sistema de incubación de empresas y puedan obtener los servicios de la incubadora, ¿no? ¿Esto Entonces tiene un los costo? esperamos. ¿Esto tiene un costo? ¿El El proceso costo incluso? para inscribir, preinscribirse no, pero dentro de toda la etapa sí hay un costo que de todas maneras es mínimo en realidad por Para todos todo los lo que les dan. beneficios que vamos a tener. Perfecto, me parece muy bien. Muchísimas gracias Gracias entonces a ti. y emprendedores a tener muy en cuenta la propuesta del CIDE. Amigos, una pausa, volvemos con más.